estamos en una etapa frenética para el mundo del vino. Los eventos se suceden y vamos a procurar estar en todos. No dejéis de seguirnos durante todo este mes porque se avecinan momentos impresionantes. La distribuidora valenciana Boravins cuenta con uno de los portfolios más excepcionales del mundo del vino. Nos colamos en su espectacular showroom en el bello mercado de la imprenta. Las vecinas tierras de Manchuela esconden proyectos bodegueros de enorme pasión. Hoy viajamos hasta Vega Tolosa para conocer uno de ellos. Si hiciéramos una alineación del vino y metiéramos Abadía Retuerta, Luis Cañas, Mustiguillo, Hacienda Solano, Casa Castillo, Pepe Mendoza, pues estaríamos hablando de algunas de las mejores bodegas de España. A eso hemos venido al mercado de la imprenta, a conocer la feria de Boravins, en la que muestra todo su portfolio de producto y las 63 bodegas con las que trabaja. Boravins teníamos la idea de hacer este evento, el showroom de todas nuestras bodegas. Queríamos hacerlo cuando nuestro décimo aniversario, pero coincidió con pandemia y no fue posible. Entonces pensamos en hacerlo este año. Y ha coincidido el hacerlo aquí, en el mercado de la imprenta, porque nos surgió la oportunidad de dirigir la vinoteca y pensamos que el sitio era perfecto para hacer nuestro evento. En nuestro portfolio, en Boravins, llevamos más la distribución de más de 50 bodegas. En el evento de hoy tenemos la suerte de contar con 53 de ellas. Estamos repartidos en el mercado, en la parte superior y en la parte inferior, porque pensábamos que era mucho más bonito el poder ver los puestos que hay del mercado de comida y la gente pueda conocer de primera mano este escenario. Para el evento pensamos que van a venir cerca de unos 400 profesionales. Hemos hecho, como si dijéramos, un turno de mañanas, un turno de tardes y pues eso, calculamos que sobre unas 400 personas pueden pasar hoy por aquí por el mercado. El showroom va dirigido a profesionales y también va a cliente particular de empresa que tiene contacto con Boravins. Siempre hemos estado del lado del profesional y ahora hemos dado un paso para estar delante del cliente final, ¿no? Y ver un poquito el feedback. El espacio es impresionante, nos apetecía muchísimo. Desde el día que lo vi antes del COVID, dije, joder, aquí tenemos que hacer un evento con Boravins el día que se pueda. Ahí se gestó un poquito la entrada de Boravins a formar parte de estos 22 puestos, tanto de comida y en nuestro caso de bebida y en nuestro caso puntual de vinos, y nos hacía muchísima ilusión y teníamos unas ganas enormes de hacerlo. La esencia de Mustiguillo es evidentemente el lugar, mediterráneo, suelo calcáreo, variedades autóctonas, Bobal, Meseguera, maquillaje lo menos posible y vinos totalmente lo más naturales posibles, trabajados en ecológico y en biodinámico. De Hacienda Solano te diría una combinación entre tradición, viñedo muy antiguo, un suelo y un lugar muy especial como la Aguilera y una variedad como Bandera, ¿no? La tinta fina. Diría que la gente probase los cuatro vinos de la gama, ¿no? Y viese un poco la esencia de viñas viejas. Yo creo que de Mustiguillo yo seguiría probando el buque insignia, ¿no? Que para nosotros es Finca Terrazo. Mucha gente viene a probar Quincha Corral porque no tiene ocasión de probarlo, o porque su bolsillo no se lo permite, o porque simplemente a veces no hay, hay muy poquito en el mercado. Pero creo que quien nos conoce, quien nos cata frecuentemente, ve que no estamos quietos, que dentro del estilo que tiene Finca Terrazo vamos poco a poco intentando pulirlo. Hoy es un día de disfrutar aquí en el mercado de la imprenta, un día maravilloso de vino y de gente buena, la mayoría hosteleros, clientes. Habla es un proyecto que nació en Trujillo, donde no existía viñedo, y nos planteamos llegar a elaborar
en Extremadura unos vinos maravillosos, unos vinos que enamorasen, unos vinos que pudieran trasladar la ilusión, la emoción con que trabajamos en el viñedo. Nosotros elaboramos blanco, rosado y tinto y tenemos varias referencias. Hoy hemos traído, por ejemplo, en nuestra gama de blancos hemos traído Habla del Mar, que es nuestro blanco de fermentación submarina. Hemos traído Habla de Ti, que es nuestro Sauvignon Blanc sobre Elías. Y en los tintos hemos traído nuestro Gotas de Habla, un vino simpático para copear, muy frutal, en las barras, junto a la gente joven que tiene que aficionarse al vino. Y hemos traído también nuestros vinos tintos, como este que tengo en la mano, de ediciones numeradas, ediciones limitadas, nuestros Hablas, número 31, Tempranillo 100%, y número 29, que es una mezcla de Malbec con Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. En cualquier caso, vinos que van a demostrar que podíamos hacer un proyecto consistente, un proyecto elegante, moderno, lujoso, pero además con una calidad muy alta. Bueno, pues familia Luis Cañas, hemos venido a Valencia porque evidentemente primero siempre es un placer. Los de ahí arriba buscamos mucho la luz, ¿eh? Y en principio, bueno, está claro que lo que intentamos también es acercar las bodegas al cliente, tanto al profesional como al particular, porque bueno, sabemos que muchas veces es difícil ir hasta allá y aquí intentamos traer un poco una muestra de lo que elaboramos, un poquito además pues nuestra historia y la pasión por lo que hacemos, ¿no?, en el día a día. No buscamos tanto el negocio, sino sentirnos orgullosos de lo que hacemos, intentar transmitir esa pasión y que luego evidentemente el cliente final sepa identificarlo, sepa disfrutar de lo que hay dentro de esa copa de vino. Bueno, aquí hemos venido con nuestras tres bodegas. Nuestra bodega de inicio, la histórica, la de siempre, donde surgió todo, es Luis Cañas. Venimos también con bodegas Amaren. Amaren significa de la madre. Es la bodega que Juan Luis le quiso dedicar, Juan Luis Cañas le quiso dedicar a su madre, que desgraciadamente falleció, que también está en Rioja Alavesa. Y luego también venimos con nuestro proyecto de Ribera del Duero, que se llama Dominio de Caer, que está en la Aguilera. Estamos aquí en representación de Abadía Retuerta, acompañando a nuestros amigos y compañeros de trabajo y de fatiga, como son Boravín, que son nuestros colaboradores en Valencia capital y en Valencia provincia. Y bueno, pues un evento tan importante y un día tan especial como es hoy para ellos, deberíamos estar y acompañarlos en este día tan bonito. Abadía Retuerta se marca y se diferencia, creo que por el proyecto de sostenibilidad y de recuperación de lo que tenemos en nuestra finca. Al final es un proyecto muy personal, muy bonito, y de identidad, ¿no? Demostrar qué es lo que es Abadía Retuerta y qué nos hace diferente y especial al resto de bodegas, ¿no? Es un reflejo de lo que es el terruño y la zona vitivinícola donde estamos. Nosotros somos Casa Castillo, somos productores de vino, somos viticultores y necesitamos de un brazo que es nuestra extensión, en este caso Boravins, aquí en toda la provincia de Valencia, que es el representante de toda nuestra filosofía, de todos nuestros vinos y el que nos acerca realmente a todos los amigos restauradores que quieren compartir en sus cartas un vino, un monastrel del altiplano murciano. A ver, el Levante español es una zona semiárida y todos los viñedos en secano, basa casi toda su producción en la variedad local, que es la variedad monastrel, y que tiene la gran virtud de ser una variedad camaleónica. Es capaz de representar el paisaje donde se están cultivando las viñas y en este caso pues todo el monte bajo, las hierbas aromáticas, los suelos calcáreos. Y eso es realmente lo que intentamos transmitir en la copa, ¿no? O sea, es el paisaje embotellado. Eh,
En estos eventos que nos tienen, dan la oportunidad de estar en el mercado, conocer a los nuevos productos, refrescar, estar con los bodegueros, ver de cerca los vinos, los nuevos proyectos, las nuevas tendencias, yo creo que es importantísimo para conocer un poco de primera mano y directamente con el trato con los bodegueros las tendencias de sus vinos. Este evento yo creo que bueno, es chulísimo y es un esfuerzo impresionante el que ha hecho Boravins por traer aquí al mercado de la imprenta un montón de muy muy buenas bodegas, muy buenos bodegueros, y pienso que vale la pena, por lo que te digo, por conocer los vinos, hablar con los bodegueros, estar y en un entorno aquí en Valencia mágico, es maravilloso. Rubus ha venido al mercado de imprenta, a la feria que realiza Boravins, porque a partir de hoy estamos en su portfolio y va a llevar la distribución de nuestro vino en la ciudad de Valencia y alrededores, ¿no? La esencia de Rubus es vinos de alta montaña y una zona que no es una región vitivinícola. Estamos solos. Estamos en Rubielos de Mora, estamos a unos 1000 metros. Tenemos viñedos tanto en Rubielos de Mora como en Bágena. Y ahí tenemos unas parcelas de viñedo antiguo de unos 80 años, de garnachas, todas en vaso, que es con lo que hacemos, pues en este caso, Rubus Quercus y el Viña de Bágena. Y luego todos los viñedos que tenemos en Rubielos de Mora, con lo que producimos nuestro Rubus, que es un vino joven muy fresco. Nosotros tenemos tres vinos actualmente, que es el Rubus, que es un vino joven. Luego pasamos a un vino que es a base de garnacha, 70% y un 30% de Miguel de Arco. No confundir con la Arco, que es la valenciana, es Miguel de Arco. Es una uva de la región solo de Aragón, sobre todo de la zona que estamos, y hay muy poquitas hectáreas registradas de esta variedad, ¿no? Y luego tenemos un vino que es nuestro especial, como si fuese un Grand Cru, por así decir, ¿no? Que es el Viña de Bágena. Garnachas, total, de una única parcela, 80 años el viñedo, todo lo hacemos en ecológico, todos los viñedos. Al final es un poco nuestro mimado, ¿no? Que es solo 1100 botellas, dos barricas de 450 litros, garnacha únicamente, semimaceración carbónica, parte con raspón, parte prensado y nada, pues es una maravilla. Bueno, Casa Agrícola es diferente porque al ser un pequeño proyecto, yo creo que el ratio de neuronas por botella es alto. Entonces, ponemos mucha atención en todos los vinos, desde el viñedo, desde las fermentaciones hasta el embotellado. Y entonces, yo creo que son vinos que reciben una dosis de cariño o amor alta. Esta es una oportunidad para nosotros de presentar todos los proyectos nuevos. El corazón de Casa Agrícola son los dos vinos de paisaje, Casa Agrícola Blanco y Tinto, Pureza, y en los dos terroirs, Giro y Veneno. Con esta pirámide hay una buena visión de un Mediterráneo, de un Alicante. Hoy aquí presentamos como novedad el Pureza 2022, la añada nueva, recién embotellado. Vino muy fresco, muy cristalino y sobre todo que defiende mucho el origen. ¿Qué es para nosotros el origen? El origen es que la viña está frente al mar y los vinos son salinos. Eso para nosotros es lo más bonito de todos. Estamos apoyando pues su apuesta de promoción del vino. Aquí en un marco como este, el mercado de la imprenta, que es un marco chulísimo y que yo creo que viene fenomenal para, pues, para esa labor de promoción del vino. Y bueno, apoyando a Boravins, en definitiva. Finca San Blas es una finca de 100% cultivo ecológico. Tratamos la uva desde siempre con el máximo respeto al territorio, al terreno y con cariño máximo, la mínima intervención posible, y tratamos pues, de hacer unos vinos que reflejen la personalidad propia nuestra, de vinos frescos, de carácter bueno, pues, marcadamente de Requena, que expresen lo que es la finca y sea un poco diferente al resto de lo que se comercializa por ahí. Hemos empezado con la línea de los blancos, tenemos Conveniencia y Finca San Blas Blanco, que son nuestros dos blancos que ya desde hace años tienen mucho éxito en el mercado. Hemos traído también un rosado que hacemos de Bobal y de Garnacha, que es algo particular, y luego los tintos, pues nuestra apuesta por la variedad Bobal y algo también de variedad internacional. Tenemos los dos vinos de Bobal, de Finca San Blas, que ya son referencia en el mercado valenciano, y también pues tenemos el Lomalta, que es un vino de crianza también con base de Bobal, y luego un par de vinos que ya son muy conocidos, las Ormas y Reserva de la Familia, que son de variedades internacionales.
Ubicada en Casas Ibáñez, esta singular bodega familiar cuenta con viñedos viejos cultivados en ecológico, donde reina la bobal. En un espectacular balcón al Valle del Cabriel, Vega Tolosa dibuja uno de los proyectos más destacados de la Manchuela, con numerosos premios internacionales que destacan la calidad de sus vinos. Pues cuéntanos, ¿cómo y cuándo nace el proyecto? Bien, el proyecto de Vega Tolosa pues ya tiene su tiempo. Tiene su tiempo, pero hay que empezar pues por mi padre. Por mi padre, que ya pues era la tercera generación de elaboradores de vino, de cultivadores de viña, porque aquí el origen siempre es el viñedo. Entonces, pues con las uvas hay que hacer algo. Pues que hay que hacer pues vino. Entonces, pues ya tenían un jarraíz pequeño en el pueblo, donde pues también hacían de vivienda y vamos, allí fue naciendo la familia, hasta que también me tocó nacer allí. Tener una niñez entre pues las uvas, el vino, las tinajas, las briseras y todo pues el aroma que aquello llevaba. Aquello parece una historia un poquito romántica, pero al final hay que ver las cosas duras de la vida, porque al final pues tiene uno que vivir. Entonces pues ya fuimos creciendo, mi hermano y yo, y decidimos de incorporarnos con nuestro padre y hacer un poco pues ese proyecto de ilusión de crear una bodega nueva, siempre con vistas a embotellar vino, elaborar vino de calidad y tener y cuidar pues unos viñedos pues, exclusivos, y siempre pues buscando la calidad de las uvas, no los rendimientos. Entonces ahí es donde nace todo ese proyecto. Hace pues 25 años. No tiene nada que ver de los primeros vinos que se elaboraban, que era un poco pues para salir un poco al mercado con aquellos vinos a granel, porque tenías que venderlos, tenías que subsistir, pero siempre con los beneficios pues pensando un poco en llegar un día a embotellar vino y poder comercializarlo. Eso tardó solo 5 años. Entonces nuestra primera añada fue en el 2001, cuando salió al mercado, y desde ahí hasta ahora pues ha sido evolución y aprendizaje de charlar con otros compañeros, de leer y de estar en la onda de lo que el consumidor quiere. ¿Y con qué variedades de uva trabajáis? Bien, lo de las variedades, ya ves que si digo que en el 2001 fue nuestro primer vino, pues en aquellos años pues había una pequeña revolución por plantar variedades foráneas, plantar variedades de fuera, porque parece que lo que teníamos aquí no valía. Entonces pues llegamos a plantar pues Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah. Entonces la primera añada fue de Cabernet Sauvignon con Syrah. Así salió la añada y empezamos a comercializarlo, y tuvo que ser un importador inglés el que me dijo: pero hombre, si estás en Manchuela, ¿cómo no elaboras bobal? Entonces pues gracias a esa iniciativa pues empezamos a cuidar el bobal, a bajar los rendimientos, a trabajarlo con equipos de frío, levadura seleccionada, vamos a seleccionar un poco aquello, y fue el total éxito de la bodega. Si tuvieras que definir los vinos que elaboráis, ¿cómo lo harías? ¿Qué me dirías? Mira, pues son vinos que tienen personalidad, pero vamos buscando siempre un poquito el nuevo consumidor. Alegramos un poquito esa etiqueta, de darle un poco más de vistosidad. También pues piensa que el 80% de nuestro mercado es el mercado internacional. Ahora nos hablará Javier un poquito
de todo esto. Entonces siempre pues tenemos que ir buscando pues ese gusto que tiene el mercado. Porque como él comentaba, trabajáis mucho con el mercado de exportación, ¿no? Sí, bueno, actualmente por orden de Familia Vega Tolosa está exportando a 25 países. Entre las variedades, como estábamos hablando, pues tenemos ese Bobal o Bobal Icon, el icono de la Bobal, pero también tenemos otras variedades como puede ser Sauvignon Blanc, Chardonnay, Macabeo, y bueno, al final en diferentes formatos nos vamos adecuando a lo que el mercado nos pide, y tenemos desde las botellas normales, botellas PET, Screw Cap, que sería el tapón de rosca, y el nuevo formato que será la lata, que es un formato nuevo que está funcionando muy bien en Finlandia, Suecia y Estados Unidos. Y Mariluz, sabemos que el enoturismo es una de las patas más importantes de vuestra bodega. Cuéntame, ¿qué actividades realizáis? Pues bien, nosotros realizamos enoturismo casi todos los fines de semana, también festivos, algún día entre semana, y es una forma de darnos a conocer y que, bueno, que los enoturistas puedan disfrutar un poquito de los vinos, acompañado de un poquito de jamón de la zona, de queso manchego, aceite de oliva de elaboración propia. Y bueno, pues tenemos unas actividades que consisten, la primera, en visitar lo que es la bodega, realizar una cata de vinos de 5 vinos. Luego, otra actividad que sería irnos al campo, enseñarles un poquito las labores que consiste el campo, y luego un paseo a caballo. O sea, tenemos esas actividades que el enoturista elige la que más le guste a él. Estamos probando uno de vuestros vinos. Háblame del proceso de elaboración. Pues, por ejemplo, este año hemos comprado una inversión de depósitos de hormigón. Entonces pensamos que después de buscar e investigar dentro de otras bodegas lo que hacen, entonces pues también hemos visto que el proceso de fermentar y crear un vino en un depósito de hormigón, pero un depósito de hormigón especial para esa calidad del vino, pues también es importante. El parque de barricas de roble, pues intentamos siempre estar a barricas nuevas, actuales. Ahora mismo todas son de 2021. Entonces pues siempre los procesos de elaboración, pues vamos buscando siempre lo mejor, pero sin olvidarnos de la uva. La uva es el mejor amigo del enólogo, de la bodega y del consumidor. ¿Y todos los vinos que tenéis están amparados bajo la denominación de origen Manchuela? Sí, todas las hectáreas de viñedo que tenemos, porque primero tienes que pues meter el viñedo y luego el vino. Entonces todas las hectáreas, las 300 hectáreas de viñedo que hay, están amparadas bajo la denominación de origen Manchuela, y luego pues también son ecológicas. Todo nuestro viñedo es ecológico y pues también nuestros vinos, todos están certificados bajo el amparo de vinos ecológicos. ¿En qué momento empezáis a elaborar vino ecológico? Bien, pues ya hace 12 años, yo creo que 12 o 14 años, que empezamos, que como se pasan los años tan rápido, pero fui de los primeros. Fuimos pioneros en Manchuela, bueno, en Manchuela, en Casas Ibáñez, en acogernos al sello ecológico. Fue el primero que se dio a nuestros vinos, y fue pues por viendo el tiempo, vamos, solo hay que ver el tiempo, que no nos llueve, por desgracia. Ya quisiera yo pues no poder casi ser ecológico por las enfermedades que fuera a tener por tanta lluvia que iba a caer, pero por suerte, por desgracia, vivimos en una tierra árida que es la Manchuela. Aquí estamos en ausencia de enfermedades, entonces es muy fácil el producir vinos ecológicos. Thank you.
si os parece, vamos a hacer un brindis. ¿Por qué queréis brindar? Bien, pues vamos a brindar ya que estamos en una bodega de muchas generaciones, pues por la próxima generación. Beltrán, que ya está entre nosotros, el nieto, y como no, pues lo tenemos ya por aquí, por la bodega. Entonces, pues brindamos para que todo el trabajo que hagamos, tanto Javier, mi hija, mi hermano, mi familia y yo, pues sea en pros para Beltrán, que disfrute del negocio.